Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo obtener el mod de Effective, que es únicamente para Forge. Y básicamente lo que nos permite es, básicamente es un cliente que mejora la inmersión añadiendo pues más efectos visuales, como puede ser este de aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que actualmente lo que añade es water y lava splashes, cuando las entidades caen en el líquido. Y también efectos de cascada visuales. Aquí nos añaden unos efectos, ¿vale? Unos ejemplos, perdón, de cómo tiran un mob y se ve el splash, ¿vale? Y aquí otro más de cómo se ven las cascadas, ¿vale? No tienen una gran calidad, pero bueno, se ve lo que añade. Entonces, bien, si nosotros queremos obtener este mod, que es para mí un muy, muy, muy buen mod, lo que vamos a tener en cuenta es que podemos añadir también, lo podemos añadir en el mod pack y también en un vanilla server. Y lo que vamos a hacer va a ser irnos al apartado de files y vamos a seleccionar la versión en la que lo queremos. La última versión es la 1.19.2, así que esa versión vamos a seleccionar. Y lo que haremos será obtener la última versión, ¿de acuerdo? Le vamos a download file y básicamente en el apartado del buscador buscaremos porcentaje, app data, porcentaje. Nos iremos a .minecraft y nos iremos a mods. Y en esta carpeta va a ser donde nosotros vamos a estar añadiendo el mod de Effective, ¿vale? Es importante también que tengamos el Forge para la misma versión o versiones superiores, ¿vale? Ya sea la 1.19.2. O podemos jugárnosla y subir a versiones superiores. Cuanto más subamos, más probabilidades hay de que el mod no funcione. Aún así, este mod en concreto es complicado que no funcione en futuras versiones, ya que tampoco añade demasiados cambios. Y una vez lo hayamos obtenido, el Forge, lo que haremos será básicamente irnos al launcher. Seleccionaremos la versión de Forge de una que sea la 1.19.2 para arriba. Vale, le daremos a play. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado, suscribiros y nos vemos.